Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión les traigo la review completa del Samsung Galaxy Note 10 Plus. Lo mejor de lo mejor que tiene Samsung para ofrecer ahora mismo. Así que vamos a comenzar para ver si realmente vale la pena comprar este dispositivo. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el tema del diseño de este teléfono. Y hay que ser sinceros, realmente sí que se ve muy pero muy bien. Hace sentir como si tuviésemos un prisma en la mano, ya que como pueden ver cuando movemos el dispositivo cambia de colores. Y eso sí que me gustó bastante. Este teléfono está hecho de materiales de construcción bastante premium, como son el cristal, tanto en la parte frontal como en su parte trasera, y cuenta con bordes de aluminio. También un punto bastante positivo es que este teléfono cuenta con una certificación IP68 contra agua y polvo. Bueno gente, en la parte superior de este teléfono vamos a poder encontrar una antena y también el slot para ampliar la memoria interna del teléfono, y también ahí vamos a poder colocar nuestra micro SIM. Algo que me ha incomodado un poco es que ya todos los botones van a estar en el lado izquierdo del dispositivo, tanto el control de volumen y también el de encendido y apagado. En la parte derecha no vamos a encontrar absolutamente nada, como pueden ver, y es un tanto difícil poder acostumbrarse a no tener ningún botón en el lado derecho. Ya en la parte inferior vamos a poder encontrar el puerto USB tipo C, también un micrófono, el speaker y también el S Pen. Ahora bien gente, pasando al tema de la pantalla, que es uno de mis puntos favoritos, este teléfono cuenta con una de 6.8 pulgadas y cuenta con tecnología Dynamic AMOLED. En cuanto a la resolución de esta pantalla, es de 3040x1440 píxeles, y realmente en cuanto a mi experiencia de uso durante estas dos semanas sí que me ha sorprendido bastante, ya que como pueden ver en pantalla los colores se ven bastante nítidos y cuentan con un buen nivel de saturación. En sí realmente hasta ahora no tengo ninguna queja sobre la pantalla de este teléfono, pero cabe resaltar también que aquí en esta pantalla, como pueden ver, vamos a poder encontrar en la parte superior un agujero. O sea que esta pantalla cuenta con tecnología Infinity O. Y de seguro ustedes se preguntarán, ¿genera alguna molestia tener este agujero en la pantalla? Y realmente no. Yo no he tenido ninguna situación con ese agujero allá arriba. Y una vez ya pasan uno o dos días, te vas a acostumbrar completamente. Algo que me ha gustado también de la pantalla de ese teléfono es que contamos con marcos súper pero súper reducidos. O sea, es un todo pantalla. Ahora bien gente, ya pasando al tema de los internos, se está poniendo bastante buena la cosa. Vamos a hablar sobre el chip de este dispositivo, y en esta ocasión encontramos un Exynos 9825 de 7 nanómetros, que es el chip que trae la versión para Latinoamérica. Y también en esta versión que tengo podemos encontrar 256 GB de memoria interna y 12 GB de memoria RAM. Como pueden ver, es una completa bestia. Ahora bien, en cuanto a mi experiencia, este dispositivo se maneja de manera excepcional en cuanto al rendimiento con juegos muy pesados como Call of Duty Mobile o también PUBG Mobile. Con este dispositivo yo me he olvidado por completo de los términos lentitud, calentamiento y todo eso, ya que se manejó súper pero súper bien. Pero en la única situación que pude experimentar un calentamiento un poco leve es a la hora de la carga rápida, ya que por ejemplo una mañana me levanté y comencé a jugar de manera intensiva con un 20% de batería con este dispositivo, y ya cuando lo llevé al límite de un 4% de batería, cerré todos los juegos y todas las aplicaciones y lo puse a cargar. Ahí sí que se calentó bastante este dispositivo. Ya pasando al tema de las cámaras, en este teléfono vamos a poder encontrar un sensor wide de 12 megapíxeles, un ultra wide de 16 megapíxeles y un telefoto de 12 megapíxeles. Muchos antes veían tener tres cámaras en un teléfono como algo innecesario, pero realmente sí que es bastante útil, ya que para cada tipo de situación tenemos un sensor. Por ejemplo, si queremos capturar un plano bastante amplio, utilizamos el ultra wide. Si queremos tomar una fotografía a algo que está bastante lejos de nosotros, utilizamos el telefoto. Si queremos tomar una fotografía normal, utilizamos el wide. O sea, realmente sí que nos facilita la vida poder tener tres sensores en un teléfono. También cabe resaltar que en este teléfono encontramos un sensor TOF, el cual nos ayuda bastante
en el tema de las fotografías de retrato o desenfoque. En cuanto a mi experiencia utilizando las cámaras principales de este teléfono, realmente sí que ha sido una muy pero muy buena experiencia. Como pueden ver en pantalla, he utilizado la cámara de este en diferentes situaciones y sí que se ha manejado bastante bien. A mí personalmente me ha gustado muchísimo la definición que ofrecen las fotografías de este teléfono y también cómo se ven los colores, o sea, se ven bastante vivos. En cuanto al tema del video, la cámara de este teléfono graba en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo y también en 1080 a 30 o 60 o 240 fotogramas por segundo. En cuanto a mi experiencia filmando videos con la cámara de este teléfono, sí que se comportó muy bien en el tema de la estabilización y también en los colores. Yendo de la cámara frontal, que la podemos encontrar, como les dije anteriormente, incrustada en la pantalla, esta es de 10 megapíxeles. Y algo que me gustó bastante es que graba video en 4K a 30 fotogramas por segundo. Y me gustó mucho cómo se ven los colores con la cámara frontal de este teléfono. Ya pasando al tema del sonido en este Note 10 Plus, en la parte inferior de este podemos encontrar un speaker que está entre el puerto USB tipo C y también del S Pen. Este tiene una muy buena calidad en cuanto a la reproducción de sonido, pero algo que he criticado muchísimo de varias marcas es que no me gusta que coloquen el speaker en la parte inferior del teléfono, ya que cuando vamos a jugar lo tapamos. Pero Samsung pensó en eso y ha introducido un pequeño speaker en la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba aquí rápidamente. Vamos a buscar una música. Ok, entonces vamos a tapar el speaker aquí debajo. Vamos a poner aquí. Como pueden ver, aquí suena bastante bien. Vamos a taparlo. Aquí arriba podemos encontrar un speaker. Y eso sí que me ha gustado bastante. Entonces, si lo destapamos. Arriba suena. Bueno, gente, ya hablando sobre los métodos de seguridad que podemos encontrar en este teléfono, debajo de la pantalla en esta ocasión podemos encontrar el lector de huellas dactilares ultrasónico, como pueden ver aquí. Y también este teléfono cuenta con desbloqueo facial. Vamos a bloquearlo de nuevo. Y automáticamente podemos desbloquear nuestro dispositivo. O sea, en cuanto a seguridad, este Samsung Galaxy Note 10 no tiene nada que envidiarle a otro dispositivo. Yendo al tema de la batería, en este teléfono vamos a poder encontrar una bastante grande que es de 4300 mAh y cuenta con carga rápida de 45 watts, lo que en mi caso se traduce que si tenemos el teléfono en un 4%, en apenas 15 minutos vamos a tener casi un 50% de batería. También otra característica que me ha gustado bastante de este Note 10 Plus es que cuenta con carga reversible. O sea, si tenemos nuestro teléfono por encima de un 30% de batería, podemos cargar otro dispositivo, ya sea un teléfono o también unos auriculares. Bueno, gente, ya para ir finalizando con este video, vamos a hablar sobre el S Pen, que es una de las principales características que diferencian a este teléfono de los demás. En este nuevo S Pen vamos a poder encontrar una certificación IP68 y también lo vamos a poder utilizar como control remoto. Como ya varios de ustedes saben, a este lo podemos utilizar para poder controlar varias funcionalidades de la cámara de este dispositivo. Como pueden ver en pantalla, lo podemos utilizar para cambiar de cámaras, ya sea para las cámaras traseras o también para la cámara frontal. También podemos utilizarlo como shooter a distancia para poder tomar fotografías. Y también algo que me ha gustado mucho es que tenemos mucha más precisión para poder hacer una nota en la pantalla de este teléfono. Pareciera ser que estamos escribiendo en una hoja. Bueno, gente, ya para concluir con este video les voy a dar mi opinión. Y la pregunta es, en esta ocasión, ¿vale o no la pena comprar al Samsung Galaxy Note 10 Plus? Bueno, realmente sí. Sí vale la pena comprar al Samsung Galaxy Note 10 Plus, ya que es un dispositivo gama alta premium y cuenta con muy buenas características internas, materiales de construcción bastante premium y te va a ofrecer una muy buena autonomía en cuanto al tema de la batería. A mí personalmente me llegó a durar hasta 2 días completos de uso, no tan intenso realmente.
normalmente. Pero ya si lo usas de manera intensiva, jugando videojuegos, utilizando la cámara y otras aplicaciones, ahí te va a durar casi un día completo. Además, cabe resaltar que en cuanto al rendimiento y también en las cámaras, vamos a tener un excelente dispositivo. Ahí pueden ver que sí que vale la pena tener este teléfono. Ahora bien, en cuanto al tema del precio, a este lo vamos a poder encontrar a un precio de $1,099 en la página oficial de Samsung. Y bueno, gente, esta ha sido la review completa del Samsung Galaxy Note 10 Plus. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos interesantes sobre tecnología. Y también me gustaría que dejaras aquí debajo qué opinas tú sobre este teléfono, si te lo comprarías, sí o no. Así que nos vemos en una próxima.